Desde Talagante a Lo Valledor me demoro entre 25 a 30 minutos según el tráfico. Y media de la mañana y María Regina comienza un trayecto que desde hace algunos meses repite varias veces a la semana. Nunca antes había vendido algo, pero esta educadora de párvulos tiene un hijo enfermo y no tuvo más alternativa que inventar una nueva forma de ganar plata. Al primer control sano con el doctor y yo le consulté. Me dijo, mira, es una manchita de nacimiento. Esto es... Yo lo miro atrás y en el minuto a nosotros nos dejó tranquilo. Me dijo, ¿has visto muchos niños que tienen una mancha aquí y acá? Sí, le dijimos, se pasa. Desaparece, me dijo, de aquí en un año o dos años desaparece. Y nos quedamos tranquilos. Se vinieron en silencio de vuelta a Isla de Maipo. ¿Cómo se le explica a un hijo un diagnóstico así? El doctor les dio una receta para disminuir el tumor, llamada Bisudine. Ellos pasaron a una farmacia a comprarla. Y me dijo, no, me dijo, Regina, esta droga tú la tienes que conseguir, está solamente que yo sepa, me dijo, en Turquía. No, le dije, doctor, pero ¿cómo? ¿En Turquía? Sí, me dijo, está solamente en Turquía. Juntaron los 2.600.000 pesos que costaba, más el 1.600.000 solo por importarla. 4 millones de pesos para 2 meses de tratamiento. Parece una locura y lo es. En Turquía ya no hay más dosis. Están ahora en Suiza y necesitan que alguien las traiga. Una persona amable o mejor aún, el consulado. En el fondo necesitan que alguna institución los ayude. Como les digo, con la generosidad y amistad de muchas personas, hay gente, de mucha gente que realmente nos ha ayudado. Pero obviamente esto no lo podemos prolongar en el tiempo porque no corresponde. En el fondo hay un MINSALA, que hay un Ministerio de Salud que algo tendría que aportar para esto, me parece. Hasta ahora lo han logrado, como casi siempre sucede en este país, con rifas, con completadas. Pero ya en pandemia es imposible y tampoco pueden vivir cada 2 meses sin saber si podrán primero pagar la droga y después traerla. ¿Imagina usted vivir así? Una familia que tiene ingresos para el mes, ¿no? Yo no soy una persona que tenga ahorros, ni mi mujer tampoco, y los poquitos ahorros que teníamos se nos fueron agotando con esta enfermedad. Por ahora venden fruta y verduras. La idea es tener al menos el dinero para poder comprar el medicamento. Si alguien desde Suiza puede traerlo, ya es un ahorro. Si logran comprar 3, les hacen rebaja. Pero claro, tienen que tener 7 millones de pesos y eso solo alcanzará para 6 meses. Son una familia desesperada buscando desde Isla de Maipo salvar a su hijo menor. Qué tremendo.